Nuestra Asociación de Abogados por UTI Pediátrica de Itapúa sigue trabajando por los niños. Justamente la semana pasada tuvimos un caso nuevamente de un niño de 3 años que fue trasladado de urgencia a Asunción porque acá no tenemos la UTI. Entonces, con más fuerza estamos reclamando a las autoridades la operatividad de lo que ya tenemos. Sabemos que en el hospital hicieron una inauguración con bombos y platillos de que ya están las camas, ¿verdad? Inclusive la gente en las redes sociales creen que ya tenemos UTI, pero no es así. Tenemos las camas, pero no tenemos el personal, no está operativo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos nuevamente enviando notas a la séptima dirección sanitaria. En este momento también estamos enviando notas al ministro de Salud, vamos a decir, para que ellos tomen con seriedad nuestro pedido, ¿verdad? Y es más, nosotros nos ponemos a disposición para que ellos puedan, si necesitan que les coadyuvemos en todo lo que sea, vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero necesitamos una respuesta positiva ya para lo que es las camas operativas. Y también estamos teniendo novedades, seguro que la próxima semana la presidenta de UTI Pediátrica, la doctora Nora, ya les va a estar avisando, vamos a tener una conferencia de prensa donde vamos a informar también de unos proyectos que tenemos con UTI Pediátrica en la zona de la Costanera. Entonces, con respecto a que ya están las camas, igual hay cosas que todavía hay que terminar de cerrar, Claro, ¿no? porque las camas están, pero los insumos y el personal tienen que estar para que funcionen, tienen que ser operativos. Por eso tenemos casi un mes que están las camas y la semana pasada tuvimos un caso de un niño que gracias a Dios pudo llegar, pero hay niños que no llegan, hay muchísimos niños que no llegan porque como son niños no aguantan tantas horas, entonces no pueden llegar a esa Asunción y no tenemos un sistema de vuelo o de algo que sea también accesible para todos, entonces eso hace de que realmente se tiene que hacer ya operativo. ¿Qué falta? Personal médico, sabemos, hay dos profesionales médicos que son de Encarnación que ya les habíamos consultado y que no tienen inconvenientes de venir a ser parte de esta UTI pediátrica de Itapúa, ¿verdad? Pero lo que estamos necesitando es que el ministro de Salud le dé el ok y bueno, y con los insumos, y bueno, nosotros después la sociedad civil podemos ayudar para que esto siga realmente como tiene que ser. ¿Y los pedidos ya están hechos entonces y todavía no tienen novedades o respuestas sobre los? Respuestas no, respuestas así por escrito no. Ahora ya exigimos una respuesta por escrito y también intimándoles, ¿verdad?, un plazo para que se ponga en marcha. Sí, ¿y cuánto más o menos es el plazo estipulado que ustedes? Y nosotros le dimos en una semana. Una En semana. una semana porque justamente nuestra intención en todo esto es que se cumpla. Por eso es que nos ponemos a disposición también, ¿verdad? Nosotros tenemos forma como conseguir de repente ciertas cuestiones económicas con los amigos, con la ciudadanía, con los clientes, pero necesitamos la parte formal del ministerio donde ellos designen los personales médicos para esa UTI y los insumos y nosotros después también les ayudamos para que eso funcione normalmente. ¿A qué se expondrían las autoridades si no cumplen estos pedidos? A una demanda contra el Ministerio de Salud y las autoridades pertinentes de la zona también.